Hello. Good evening. Hello. Hello, teacher. Hello. How are you today, Sara? I cannot listen to you. How are you today, Sara? Great. And tell me, how are you doing? Good evening. Very nice. That's very nice day. Perfect. What about you, tell me, how are you doing? How's everything? Very nice. Nice, perfect. What about you, Flor? How's everything? Very good, teacher. Great, fantastic. And Suleyma? Hi. Hi, how are you doing? I'm fine. Great, that's fantastic. Corina, how was your weekend? Pretty good, teacher. That's nice. Janira, how was your weekend? Hi, Betty. Okay, that's perfect. Jessica, how are you doing? I'm fine, thank you. And you? Ah, perfect. Very nice. And the rest of you guys? Ademir, how are you doing? Hi, teacher. Thank you. Great, that's good. Beatriz, how are you? Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine. Fine? I'm fine, thank you. Okay, perfect. So, Xiomara, how are you doing? Xiomara, hello, can you listen to me? Hello. Hello, how are you doing, Xiomara? Fine, thank you. Fine, great, terrific. Griselda, how are you? Hello. 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 I asked. Great, fantastic. Okay, so I see many of you are connected on time. That is terrific. Thank you for being so punctual. Well, I don't know. I see that you have been checking the platform. Vi que algunos estuvieron haciendo ejercicios en la plataforma. Y los demás, ¿cómo van? Algunos van bien adelantados, pero otros todavía falta un poco. ¿Cómo les ha ido? Trato de ir con la clase. ¿Cómo? Trato de ir con el nivel que vamos de las clases. Ah, ok, sí. Sí, porque vi que algunos ya llegaron a un a punto donde están adelantados y ya ahí como que ya no mucho, porque van por el tema que vamos a ver ahora. No han tenido mayor problema, ¿verdad? No. Okay. Well, for today's content is, well, we're going to study the questions with be. Vamos a estudiar las preguntas con el verbo be. Okay. So, for today, we're going to start with a video from the platform. Vamos en esta parte de la plataforma, en el 2.3, que es este video que vamos a ver ahorita. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this,
and these. I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, I see that probably some of you were having problems with the audio. Algunos tuvieron problemas, dice acá, veo que escribieron con el sonido, como que se cortaba. Probablemente fue la señal. Okay. Lo que se les presenta ahí es una conversación similar a esta. It says, it's interesting. Y básicamente en el tema, en esta conversación, estamos haciendo estas preguntas. What are these? And hay otra, what are these and what's this? Son dos preguntas. Y vamos a ver, lo que se les explica es el uso de cuando vamos a usar these and these, ¿verdad? What is this es cuando hablamos de un objeto en singular. Y que el objeto esté cerca de nosotros. En esta ocasión, en esta parte, vamos a hablar solo de objetos que tenemos cerca. Porque para hablar de objetos que están lejos son otro tipo de demonstratives. En este caso, vamos a hablar de lo que tengo cerca. What? Acuérdense que what's es la forma contractada de what is. What's this? Ok, cuando yo quiera preguntar qué es esto, un objeto singular, voy a preguntar what's this, what is this. For example, if I said what's this, ¿qué es esto? What's this? Ah, y say it's, entonces me contestan siempre utilizando singular, ¿verdad? It is or it's a teddy bear. It's a teddy bear, ¿ok? Es un oso, right? It's a teddy bear. Cuando voy a preguntar por algo en plural, la pregunta cambia. Ya no uso is, sino que uso are. Y también cambia el demonstrative.
Por ejemplo, yo voy a hacer la pregunta en plural. What? Ya no voy a usar is, sino que are, porque voy a mencionar algo en plural. What are? Y el demonstrative cambia también. What are these? What are these? ¿Qué son estos? What are these? Uh-huh. What are these? ¿Qué son estos? Para contestar, cuando estamos hablando de algo en plural, decimos they are. Ellos son, ¿ya? O esos son, they are. Color. Ay. Color pencils. Son lápices de color. Ajá. So, recuérdense, cuando vamos a preguntar por un objeto singular, solo es uno. Vamos a hacer la pregunta, what is this? ¿Ok? Así como está escrito. What is this? What's this? ¿Qué es esto? What's this? Okay. It's a pen. Es un lapicero. It's a pen. Pero si lo hago en plural, es... What are these? Entonces utilizo are y digo these. What are these? La respuesta, they are markers. En este caso tengo unos marcadores. They are markers. ¿Ok? Este demonstrative, this y these, son cuando tenemos los objetos cerca. ¿Ok? Singular, this, plural, these, ¿ok? Cuando los objetos están lejos, esto cambia. Ya no se usan estos dos, sino que son diferentes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque no queremos como meter mucha información y al final que no se capte nada, ¿verdad? Entonces vamos a pasito, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta con esto o está claro? Bueno, saludaste. Está claro. Okay, perfect. So, let's listen to the conversation one more time. Vamos a escuchar la conversación una vez más y luego vamos a practicar. Me dicen si este audio suena mejor, si no lo hacemos diferente, porque en el de la clase, de la plataforma, me dijeron que se escuchaba entrecortado. Okay, let's listen to this one. Silenciar para que se oiga mejor. Page 9, exercise 3, conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Do you have any question about vocabulary? Questions about vocabulary? What is this scarf? Scarf. Okay, scarf es bufanda. Una bufanda. Scarf. Uh-huh. Scarf. Another question about vocabulary? Earrings, no sé cómo se pronuncia. Oh, earrings. Uh-huh. Earrings. Uh-huh. Earrings. Aretes. Aretes. Uh-huh. Earrings. 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 Hmm? Earrings. Okay, let's listen one more time and practice pronunciation. Voy a pausar después de cada role play. Page 9, exercise 3, conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? Okay, let's repeat. Wow, what are these? Wow, what are these? Uh-huh. They're earrings. They're earrings.
Earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. Oh, cool. Thank you, Helen. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Now open this box. What's this? It's a scarf. It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. Very nice. Okay, perfect. You did a very good job with pronunciation. Remember, interesting. Interesting. Okay, good job. Interesting. Interesting. Great. Right. Now we have, well, with the plural endings, or most of the nouns in English, we make them plural by adding S. Les mandé tres presentaciones de PowerPoint. Y una era acerca de los plurals. ¿Cómo se hacen los plurals? La otra era del verbo to be. Hay reglas para convertir los nombres en plural en inglés. Hay ciertas reglas que hay que seguir. Hay dos singular and plural nouns. Recuerden que un noun es cualquier cosa. Un nombre es una cosa, un animal, etc. There are six ways to change a noun from singular to plural. Hay seis formas de cambiar un nombre de singular a plural. ¿Cuáles son estas formas? Ok, decimos, un noun es una persona, lugar o cosa. Singular significa solo uno. Plural, más de uno. La mayoría se hace plural agregándole S al nombre. Por ejemplo, la palabra boy para es chico, ¿verdad? Un muchacho. Para hacerlo plural, solo le agregamos S. O chicos, boys. Boys. Ajá. Book. Libro. Books. Books. Desk. Desk. School. Schools. Ok. Pero no toda la vida, para hacer plural, solo vamos a agregar S, sino que hay unos que tenemos que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, si este nombre termina en CH, SH o X, se le agrega ES para formar el plural. Por ejemplo, bush. ¿Qué es bush? Bush es un arbusto. Para decir arbustos, bushes. Ok. No solo agregamos S, sino que como este nombre termina en SH, como la regla nos lo dice, entonces agregamos ES para formar el plural. Box. Box. La palabra box, que significa caja, termina en X. Entonces la regla me dice que a esto le voy a agregar ES para hacerlo plural. And it's boxes. Church termina en CH, por lo tanto le agregamos ES, churches, right, para hacerlo plural. Ok, si los estos nombres terminan en F o FE, entonces vamos a hacer un cambio muy diferente. Vamos a cambiarlo to VES. Okay. Por ejemplo, la palabra wife termina en F-E, como dice acá, wife, acá. ¿Qué significa wife? Esposa. Para cambiarlo a plural y decir esposas, es wives. Ok, cambia, ¿verdad? Wives. Now, la palabra wolf. ¿Qué es wolf?
Lobo. Lobo, exacto. Lobo, wolf, termina en F. Para hacerlo plural y decir lobos, o sea, it's wolves. Wolves. Uh-huh. Algunos, ok, este es con los que terminan en F o FE, pero hay algunos que se llaman plurales irregulares. Cuando hablemos de algo irregular, ya sea en este caso que estamos hablando de nombres irregulares, también hay verbos que se les dicen irregulares. ¿Qué significa? La palabra irregular quiere decir que ellos no siguen una regla. No los puedo ubicar en una regla como las anteriores. Ellos cambian su escritura. No hay una raíz. O sea, este, por ejemplo, hombre, la palabra man cambia a men. Ok, singular es man, plural, men. Ok, it's different. La palabra goose, goose es ganso, ¿ok? Para hacerla plural, él cambia a geese. Goose cambia a geese. Son irregulares. Mouse, la palabra mouse, el ratón. Para hacer plural, ratones es mice. Mice es plural. Y así hay algo otros. Cuando terminan en una consonante y letra la Y, entonces se elimina la Y, se sustituye por I latina y se agrega ES. Por ejemplo, sky, la palabra sky, ¿qué significa sky? Cielo. Ok, excelente. Entonces, ella termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces, vamos a eliminar la Y, a cambiarla por I latina y agregar ES, skies. La palabra puppy, ¿qué es un puppy? Perrito. ¿Puppy? Un perrito, un cachorro, ¿ya? Cachorro, sí. Un perrito chiquito, puppy. Uh-huh. Para decir cachorros o cachorritos, es puppies, ¿right? Cambiamos la escritura acá. De Y to I-E-S. Donkey, la palabra donkey. En este caso, solo agregamos S. Porque la palabra donkey termina, sí termina en Y, pero antes hay una vocal. Entonces, no voy a quitarle la Y, solo le voy a agregar S. ¿Ok? Igual pasa con la palabra key, que es llave. Es key. ¿Right? Y algunos no cambian. Es la última regla. Estos son pocos los que no cambian. Los vamos memorizando con el tiempo. Por ejemplo, la palabra trigo igual es singular y plural, se dice igual. Deer, que es venado. Si queremos decir venados, es igual en singular y en plural. Fish, también. Singular es fish y plural fish. Corn, la palabra maíz es igual. Corn, singular y plural es igual. Y al final de la hay un repaso, ¿verdad? De las reglas. Eso es lo que hemos visto, ¿ok? La mayoría se hace en plural agregando S al final. Por ejemplo, cup, cups. Si estos nombres terminan en CH, SH o X, le vamos a agregar ES. Como por ejemplo la palabra dish, que significa plato, en plural sería dishes, ¿ok? Con ES. Número 3, si terminan en F o FE, lo que se hace con frecuencia es cambiar a VES. Por ejemplo, la palabra knife, que es cuchillo, knife, termina en FE. Para decir cuchillos en plural, entonces diríamos knives, ¿ok? Knives. Y las últimas tres reglas, algunos
cambian el spelling, como, igual decimos mujer, woman, women es en plural, cambiamos. Los que terminan en Y y hay una consonante antes de la Y, vamos a eliminar la Y, con, poner I latina y agregar ES. Por ejemplo, fly. La mosca es fly. Para decir moscas, en plural sería así, flies. Monkey. En esta solo vamos a agregar S porque antes de la Y hay una vocal. Monkey. Y algunos no cambian, como ya dijimos, otro ejemplo puede ser la cotton, es algodón, el plural es igual cotton. Okay. Mouse, ¿recuerdan el plural? Mice. Fly, cambiamos. Pen, ese es de los que solo se les agrega ese, pen. Flash. ¿Qué pasa con los que terminan en SH? Se le agrega ES, parece. Excelente. Agregamos ES. Rice. Rice. No cambia. Sí, no, no podemos decir igual en español. Rice. Arroz, arroz. No, no hay plural de arroces. No. Life. ¿Qué pasa con esta? VS. Lives. Lives. Excelente. Lives. V-E-S. Cambiamos a V-E-S. Okay, that's the end of the first presentation. Esta ya se las mandé. Ya la tienen en su grupo de WhatsApp. Y también les mandé una más, que es práctica plural of nouns. Put these together. Okay. Viendo, aquí hay un pequeño repaso. Okay. Remember, vamos a ver. What is the plural of boy? One, two, or three. What is the plural for boy, Alicia Monroy? One, two, or three? One. Let's see. Okay. That's correct. Corina, what is the plural of kids? One, two, or three? Three. Let me check. Kisses. E-S. Okay, excellent. Kisses con E-S. Okay, what is the plural of baby? Jennifer? One, two, three. One. This one? Two, perdón. Two. Two. ¿Respuesta definitiva? Yes. Es así, porque recuerde que cuando termina en I... griega, y antes hay una consonante, entonces eliminamos esta, cambiamos y la tenera. Yes. Ajá. Okay. That's correct. Now, what is the plural of shelf? Shelf significa repisa no. O estante, shelf. What is the plural of shelf, Janira? Three. Two. Two. Okay, let's see number. That's okay. Very good job. Recordemos cuando terminan en F o FE, cambiamos VES. Se le agrega VES al final. Okay. What is the plural of potato, Stephanie? One, two, or three? Two. But three. One, two, or three? Three. Oh, it's three. It's like bingo. Potatoes. And tell me, what is the plural of watch? Watches.
Delmi. Hola. One. Let's see. Okay. Watches. That's okay. Good job. Now let's see the next one. Flor. What is the plural of book? One. One. Let's see. Okay. Good job. That's the answer. Sara. Se salvó Sara. Se acabó la presentación. Okay, remember that this is practice. Esto es práctica y con el tiempo pues vamos aprendiendo a formar los plurales. Y también la pronunciación cambia. Van a escuchar tres. Sí, son tres pronunciaciones diferentes en plurales. Son las que tienen acá, por ahí en la plataforma también salía. Listen and practice, notice the pronunciation of the plural S ending. Son tres sonidos diferentes. En estos plurales, ustedes van a escuchar un sonido donde es casi z, like z, ¿ok? Este sí, la S es bien marcada y acá suena como is. Por ejemplo, pencil case, en plural es like pencil cases. Pencil cases. Se oye como un sonido is al final cuando uno pronuncia el plural. Vamos a escucharlo y ahí se van a ir fijando en los, cómo suenan los plurales. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals desk, desks, laptop, laptops, wastebasket, wastebaskets. S or ES equals is. Pencil case, pencil cases, class, classes, box, boxes. Okay, did you notice the pronunciation? Now let's repeat. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals z. Earring. Earrings. Earring. 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 Phone. Phones. Phone. 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 Book bag. Book bags. Book bag. Book bag. Book bag. S equals s. Desk. Desks. Desk. Desk. Laptop. Laptops. Laptop. 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 Waste basket. Waste basket. Waste basket. Waste basket. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Pencil cases. Class. Classes. Class. 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 Classes. Classes. Box. Boxes. Box. 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 Boxes. Okay.
Do you have any question about this vocabulary? What is waste basket? Waste basket es el basurero, el cesto donde normalmente está la basura. Waste basket. Any other question? Okay, only waste basket. Solo waste basket. Waste basket. Okay. There is some vocabulary here that can be useful. For example, we have briefcase. Briefcase. Ajá, es un esto. Portafolio. Portafolio. Atalayero, ¿qué es? Briefcase. Ajá. Okay, ID es como una tarjeta, bueno, identification card, como el DUI para nosotros, este sería nuestro ID, la identificación. A map, mapa, newspaper, purse, okay, purse, stamp, television, ticket, watch. Watch. Uh-huh. Okay, let's repeat briefcase. 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 The plural in this case, briefcases. Briefcases. IDs. 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 Maps. 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 Newspapers. Newspapers. Purses. Purses. Stamps. Stand. Televisions. Television. Tickets. 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 Watches. 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 Okay, that would be the plural for this. Tomorrow we will practice more pronunciation. Mañana les voy a pasar un material para saber cuándo la pronunciación es con cuál de esos sonidos. Okay. ¿Cuándo lo voy a pronunciar con este sonido? ¿Cuándo va a ser este? ¿Y cuándo será este? Eso lo vamos a dejar para mañana. Okay. Now, another part of the platform that we need to study is how to make questions with the verb be. And this is explained in the next exercise, which is 2.6. Let's see. Okay, yes, no, and where questions would be. This is a kind of review. Start by listening to a quick audio program. No se escucha el audio. Topic is used. No, no se escucha. Ahora sí. Bien. Te escucho, ahora sí. Okay. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. There to be plus this. Or in this case, it could be these, plus some kind of complement. So, verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have
the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be. These your keys. And, of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer these type of questions, you're typically going to answer with yes, it is. No, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay. Well, that's the video about how to form questions. En este video se les explica cómo formar preguntas. Son dos tipos de preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Yes, no questions and WH word questions. Ajá, yes, no question y WH questions. Al final ustedes pueden escribir sus propias preguntas y contestarlas y las pueden escribir aquí. Como ya hemos hablado, este es un discussion forum. Aquí podemos ver, is this your cell phone? Yes, it is my cell phone. No, it isn't my cell phone. Y aquí nosotros vemos que, veo que están muy bien hechas las preguntas. Siguiendo la fórmula, hay a quienes se les hace más fácil. Ok. Yes, no questions y WH questions existen en todos los tiempos gramaticales, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos practicando con el verb be. Ok.
Pero es lo mismo con los demás tiempos gramaticales. Creo que se fue alguien. Perdón. Vi que se conectó alguien. Tengo que mandar una foto ahora. Mandaron ¿cómo se llama? Un texto que tenemos que mandar una foto porque algunos están pidiendo a algunas empresas saber como la asistencia, si se están conectando a clases. Ok, y de repente tengo 16, de repente tengo 17. Ok, vamos a ver. Es importante que se conecten, porque por los que están trabajando, no sé de quiénes están pidiendo asistencia, pero tengo que mandar. Algunas empresas están pidiendo saber si sus trabajadores están conectando. Entonces, también es bueno, ya todos veo que tienen su nombre escrito ahí para que no aparezca el nombre del dispositivo, pues, porque si aparece el nombre del dispositivo y no sé quién está en la clase, es como que no sirve de mucho. Ok, ahí pueden practicar yes no questions with B. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que ponemos primero? El verbo to be. El verbo to be iría primero. ¿Luego qué va? This. This or there. This. This or this. Ajá. En este caso, como estamos practicando con los demostrativos, vamos a poner el demostrativo, ya sea para plural o singular. This or this. Y luego el complemento, ¿verdad? Complement. Y al final el signo de pregunta. Entonces ya siguiendo la fórmula ya veo yo si lo que quiero preguntar es singular. Por ejemplo, ¿cómo le preguntaría a ¿cómo sería la pregunta para decirle a alguien, ¿es esta tu pelota? Is this, ajá, is como es singular, diría, is this, ajá, is this your ball? ¿Es esa tu pelota? Is this your ball? Y podemos contestar, ¿verdad? Si es afirmativo. Yes, it is. ¿Y si fuera negativo? I know. No, it's not. Ajá, vamos a poner no. No. Y luego el it. It, porque estoy hablando de una pelota. It isn't. Oh, it's not. Puedo hacerlo contractado o puedo hacerlo completo. No, it isn't. Ok, si quiero preguntar en plural, ¿verdad? ¿Cómo sería para eso? Preguntarle, ¿son estos tus marcadores? Are these your markers? Your ajá, son estos tus marcadores. No. Si fuera afirmativa, yes, it is. No voy a usar it porque el it es cuando me refiero a una cosa. Ok. Pero aquí ya es plural, ya son dos, ya son ellos. They are. Ajá, they are. ¿Y si fuera no? No, they aren't. No, they aren't. Mm-hmm. It's okay, both answer. Okay, those are yes, no questions. Ahora, si fuera una information questions o una WH questions, primero la WH word.
Ajá, primero iría la WH word. Luego el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Ajá, excelente. Y al final complemento. El signo de interrogación. Y al final el signo de pregunta, ¿verdad? O question mark. Ok, quiero saber dónde están mis ¿dónde están mis audífonos? ¿Cuál es la WH para saber dónde? Where? Where? Uh-huh. Where are my headphones? Where are... Ajá. My... Okay, where are my earplugs? ¿Dónde están mis audífonos? Where es la WH word. Como voy a preguntar por un objeto plural, pues que la palabra earplugs es plural. Aunque solo sea un, o sea, pero la palabra es plural, earplugs, ajá. Entonces voy a usar are porque es plural. Where are my earplugs? Entonces, para contestar, ya no puedo decir yes o no, porque la pregunta es ¿a dónde están? Entonces, ellos están, porque es plural, they are, on the table, si estuvieran sobre la mesa, they are, on the table. Ok. Quiero preguntar por algo singular. Ahí va a cambiar, ¿verdad? Ya no voy a usar are, sino que... Is. Is, ajá. Por ejemplo, si quiero saber dónde está mi, mi oso. Where is my teddy bear? Excellent. Where is my teddy bear? Ah, entonces me contesta, está sobre las repisas. It is on the... ¿Cómo se llama? The shelf. Excellent, it's on the shelf. ¿Es el estante o repisa? Estante o repisa es shelf. It's on the shelf. Está sobre la repisa. It's on the shelf. ¿Ok? Eso es lo que van a estar practicando en la plataforma. Y recuerden, siempre, siempre, siempre tienen que ir viendo cuál es el sujeto. Vi que estaban con problemas con un ejercicio. No me recuerdo qué número era. Ok, en este van a ir practicando lo que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero el ejercicio que estaban haciendo, no logré ver qué número era. No se mira qué número es, pero tiene las countries y nationalities. Que le diga a la que tuvo problemas con el ejercicio. Es que no me sale el nombre. Ok. Creo que vamos a tener un poco de paciencia. Es el número 5, teacher. ¿De cuál? ¿De la sección 5? El número 5. No, es el ejercicio 5. Ya le digo qué sección es. Este número que aparece aquí es el que necesito, porque si se fijan me voy a ver por ese ejercicio. Ok. Por ejemplo, aquí hay uno de los possessives, ese creo que ya lo hicieron.
Spelling names, no creo que sea ese. ¿Será el 1.10? Donde pregunta sobre las llaves. Sí. Delmi. No tiene que ser después. Hola, Delmi. Vi que levantó la mano. No, era la... bueno. Es por 2.4. Yo vi que era la sesión 2. Entonces, si es el 2.4, debe ser este ejercicio. Sí. ¿Sí? What are these? Correcto. Este es el que le dio problemas. Sí, el del último fue el que no... el 5. El 5. What? Sí, donde... It's a cell phone. Dice que es un celular. Yo coloqué la comilla y la S y me dio correcto. Ah, porque veamos. Es what's this? What is it? ¿Y qué es what is it? Yo probé así y no me lo aceptó. Entonces era what's this? ¿Así? Y no se lo aceptó. Yes. No. A mí sí me dio correcto así. Yo no uso las comillas porque como lo hago desde el celular, parece que no me las acepta. Entonces lo hago normal, pero aún así no me lo aceptó. La última que me aceptó fue la que me puso usted ahí en el chat. Ah, ok. Pero sí le funcionó, ¿verdad? Cuando sí, la última. Cuando pruebe de diferentes maneras. Si no me funcionó así, entonces lo pongo completa. What is this? It's a cell phone. What are these? They are sunglasses. What's this? Okay. Bueno, me alegro que sí les funcionó, pero traten de practicar de varios de varias formas. Por ejemplo, ahí, si no le agarró con comida, póngalo completo. A veces sucede de que, aunque sea una pregunta, pero si uno le pone el signo de pregunta, le sale malo. Entonces hay que probar también, quitarle el signo, ponerle un punto al final, revisar si hemos dado algún espacio de más también. Sí, sí, yo probé varias. De hecho, ahí mandé las capturas de las que probé, pero no me quería ver de ninguna manera. Sí, y vi otro, pero ese creo que ya iban por las nacionalidades. Que sí, creo que era bien adelante ese ejercicio, ese otro que vi. Pues ese ya no lo vi. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Teacher, ¿y de tareas solo estas vamos a ir haciendo? ¿Usted nos va a ir dejando alguna para irnos evaluando? Eso tenía yo una duda también al respecto. Por ejemplo, perdón por interrumpir. Mi duda era que cada vez que estemos en la clase, digamos ahorita, que estamos en la lección 2.0, por decirlo así, después de la clase con usted, después nosotros vamos a entrar a este cuadro, por decirlo así, y vamos a trabajar el programa que hemos visto para que no nos cueste la elaboración de ello. Sí, pueden, si usted va de acuerdo con el tema, por ejemplo, ahorita ya vamos por la sección 2, ya avanzamos hasta la mitad de la sección 2 y les puse los videos, entonces usted tiene que hacer los ejercicios relacionados a ese video. Si usted se puede adelantar y no le afecta, hágalo. Pero alguien ya va por este ejercicio, entonces creo que le estaba dando problemas porque ya es de la sección 3. Aunque no debería porque esto es del verbo to be, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a la sección 3 lo vamos a volver a repasar. Cuando estén haciendo ejercicios así de conversación, usted tiene que como ponerse en ese lugar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la conversación empieza, Hiroshi le preguntan, Are you and Maiko from Japan? Como le pregunta, ¿eres tú y Maiko from Japan? Él contesta, yes, we. Yes. Ajá, porque no es como, ¿eres tú
Y Maiko, sí, nosotros somos. Yes, we are. Oh, ¿qué le falta aquí? Who are you from Tokyo? Ajá, son ustedes de Tokio. Are you from Tokyo? Y le dice no, y aquí le dice plural, no. Ahí falta. We, ajá. No, we are not. Nosotros no somos. No somos de ahí. Somos de Kioto. Otra vez dice plural. Es que hay que irle siguiendo el hilo a la conversación, ¿verdad? Aquí dice, son ustedes, tú y Maiko de Japón. Yes, we are. Son ustedes de, entonces, are you, hay que ir como interpretando. No, we are not. We are from, ya aquí me dice conversación 2, es otra. Otra conversación me pregunta si Laura es de Estados Unidos. Aquí me falta el verbo to be de Laura. Is Laura from the US? Entonces aquí empezamos a hablar de Laura. ¿Cómo contestaría yo? ¿No? No. No puedo decir I am not porque no me está preguntando si yo. No puedo contestar con it porque no me está preguntando de una cosa. Me está preguntando si Laura. ¿Y Laura qué pronombre es? No, she, no. Ella. Sí, ajá, es ella. Yeah. No, she not is not. Is. Uh-huh. Ahora me pregunta, ¿es ella de Londres? Le falta ahí el verbo to be, ¿cuál sería? Is. Ajá, ¿is she from London? Yes, she. She is. Is, okay. But her parents, okay, ya respondí aquí, yes, she is, pero me dice, pero sus padres son de Italia, but her parents are from Italy, y luego dice, no, del Reino Unido originalmente. It's not from... Ya no estoy hablando de ella, sino que me está diciendo de sus papás. They are not from UK originally. Ahora me pregunta por el primer lenguaje de Laura, si es italiano. Pero falta aquí el verbo to be. Is Laura's first language Italian? No, sigo hablando del lenguaje. Entonces, no, ¿cuál es el problema? Ya no sería she, porque la pregunta es el lenguaje. No, it's not. No. Ajá, it. It es para cosas y el lenguaje es una cosa. Me pregunta, ¿es si es el lenguaje de ella italiano? No, it's not. Es inglés. It's English. Y ahí va la conversación 3 y ustedes tienen que ir como interpretando, ¿verdad? Aquí me las tira malas porque no las he hecho. Ya hice la 1, todo está bien, la 2. Y luego pues ya vieron que hay que ir interpretando de quién me habla, quién es el sujeto, cuál verbo to be va con qué sujeto. Y así, con las conversaciones hay que ir como haciendo como un rompecabezas. Okay. Pero cualquier duda que tengan con el ejercicio, escríbanos, me pueden escribir a mí directamente o pueden escribir al chat del grupo. Como sea, podemos contestarle los compañeros y les puedo contestar yo también, ya en cualquiera de los dos, sea en el grupo o a mí directamente, pues si necesitan ayuda con algún ejercicio. Lo recomendable es que vayan a la par, ¿verdad? Pero si usted se puede adelantar, hágalo. No hay ningún problema. La idea es de que por lo menos vayan al día. Porque si no, van a haber problemas. Se les van a empezar a preguntar qué pasó, por qué no está al día. Y a la hora de inscribir también eso va a ser un problema. Así es que trabajen en la plataforma, por lo menos a estar al día. Y si puede adelantar, hágalo. ¿Ok? Gracias. So thank you for joining today's class and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Okay, bye. Bye. Good night. Bye.